Tinder es una aplicación móvil disponible para iOS y Android, la cual permite conocer gente según tus intereses y básicamente la distancia a la cual te encuentras. Para utilizarla, te conectas a ella utilizando tu cuenta de Facebook, la cual te solicita cuando por primera vez abre la aplicación. Con este permiso, Tinder rescata tu información como nombre, gustos, amigos en común, edad y los álbumes de fotografía para que tú elijas qué imagen mostrar a los otros usuarios de la plataforma. Una vez dentro y antes de conocer nuevas personas, lo mejor que puedes hacer es configurar tu perfil y cómo deseas utilizar Tinder. Para ello, debes acceder al menú principal tocando el símbolo de la esquina superior izquierda e ir a Settings o Configuración. Ahí podrás elegir si eres hombre o mujer y si quieres conocer a más hombres y o mujeres disponibles en la red. También a cuánta distancia estás por geolocalización y qué rango de edad deseas conocer. Una vez que realices esto, te toca personalizar tu perfil y en el menú de Profile o Perfil, presionas el icono del lápiz en Android o Edit en iPhone. Ahí podrás escoger entre tus fotos de Facebook las que más te parecen atractivas para mostrar. En iOS también puedes darle orden de prioridad. Ahora, Tinder es sin duda una app que logra conquistas a través de los ojos. Entonces, nos tomamos la libertad de recomendarte el tipo de fotografías que debes incorporar. Primero, evita las fotos grupales. Hay personas quienes muestran solo fotos con amigos o familiares, cuestión que hace dudar realmente quién eres tú en todas esas imágenes. Trata de no colocar todas las fotografías donde aparezcas con anteojos. Muéstrate. Además, no mientas, es decir, no trates de falsear tu edad con Facebook o photoshopear tus fotos. 3. Evita las fotos semidesnudo. Primero, porque podrías obtener un efecto negativo. Y segundo, porque recuerda que esta es una aplicación de citas, no para obtener sexo rápido. 4. Evita que todas tus fotos sean selfies o tomadas por ti. Pensarás que eres un hombre solitario o una mujer solitaria. Por otra parte, no hagas lo contrario mostrándote de lejos o muy pequeño dentro de la imagen. 5. Evita fotografías con supermodelos. ¿Cuál es la idea? ¿Conocer gente o fijar una vara ridículamente alta? Lo mismo pasa con fotografías que no sean de ti. Por ejemplo, una pintura, un dibujo muy infantil o cualquier otra cosa que no seas tú. Y por favor, tampoco no abuses de las fotos de animales. Bueno, ¿tienes listo tu perfil? Comienza a buscar tu media naranja. Cuando veas una fotografía, puedes seguir viendo más apretando sobre la misma imagen o la I de color azul. Si no te gusta, le das una X roja y si te agrada, al corazón verde. También puedes deslizar el dedo a la derecha o a la izquierda para el mismo efecto. Ahora, ¿cómo logras conocer gente? Cuando ambos se dan un like. Así Tinder avisará a la otra persona que también te puso like a tus fotografías y con ellos tendrás la opción de conversar por chat. Si una persona no te puso like y tú sí, nada va a suceder. Sé cuidadoso cuando hables por chat. Recuerda que estás conociendo a alguien y es necesario que se den el tiempo para conocerse. Y si llegasen a caerse bien, pedir su correo o número de celular puede ser el mejor siguiente paso para concretar una cita. No tengas miedo o vergüenza en conocer gente por una aplicación de este tipo. Solo recuerda que si vas a participar de ella, sé creativo, respetuoso y juégatela por hacer la experiencia entretenida. ¡Suerte!